Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el amplificador más robusto de la familia HCF, el Pro 60, amplificador diseñado y recomendado para el uso con subwoofers. Dentro del siguiente video estaremos hablando sobre las características del amplificador, tales como la fuente. En especificaciones técnicas hablaremos sobre el desarrollo de potencia del amplificador. Y en aplicaciones haremos un par de diagramas para conexión con subwoofers elipsis. Dentro de las características, tenemos que hablar sobre la fuente del amplificador. Esta fuente fue diseñada para entregar la máxima potencia a impedancias mínimas, manteniendo una gran estabilidad. Si conocemos la familia HCF Pro, el Pro 40 es un amplificador muy estable, el Pro 60 también lo es. Y es recomendado ampliamente para el uso de subwoofers de doble altavoz, como el caso de la familia Elipsis, como el SW218, LAB218 o BPW. El amplificador cuenta con un switch de encendido de tipo industrial, porque a estos niveles de consumo de corriente necesitamos un switch adecuado. Incorporamos además un selector de sensibilidad en el amplificador, en el panel posterior, que va entre 0.775, 1.0 y 1.4 volts. Hablemos un poco sobre las especificaciones técnicas del amplificador. En modo estéreo, el amplificador es capaz de desarrollar 1450 watts a 8 ohms por canal, 2100 watts RMS a 4 ohms y 2900 watts RMS a 2 ohms. En modo bridge, el amplificador desarrolla 2950 watts RMS a 8 ohms y 6050 watts RMS a 4 ohms. Hablaremos sobre las aplicaciones, principalmente diagramas de conexión del amplificador con subwoofers elipsis. En el siguiente ejemplo, conectaremos un solo subwoofer SW218 al amplificador. Cada uno de los altavoces es de 8 ohms y demanda una potencia de 1000 watts RMS. Vamos a conectar directo a las terminales de tipo banana, positivo y negativo de cada canal, y el amplificador entonces trabajará a 8 ohms por canal, entregando una potencia de 1450 watts RMS a cada altavoz. En el segundo ejemplo, conectaremos otro subwoofer más, conectado en paralelo, para que el amplificador entonces trabaje a 4 ohms y nos entregue 2100 watts RMS por cada canal. De esta manera, cada altavoz estará recibiendo la potencia adecuada. En el tercer ejemplo, utilizaremos los conectores tipo Spicon. Conectaremos un subwoofer doble, SW218, a cada canal. Cada canal, de nueva cuenta, nos entregará 2100 watts RMS. En caso de tener más dudas sobre el producto, recuerden entrar a la página web de Backstage o bien contactar al centro de soporte.